pequeño retraso sobre Radio Cristo y con un pequeño cambio también en el programa, vamos a inaugurar el quinto aniversario del Centro de Recursos para la Aprendizaje e Investigación Antonio Ulloa. Y en primer lugar, pues lo que quiero agradeceros a todos es vuestra presencia, especialmente, ¿no?, pues a la directora de la Biblioteca de Sevilla, al decano de la facultad, al director de promoción de investigación, a la decana de la Facultad de Farmacia, compañeros que nos acompañan, al servicio visual, a Miguel, que muchas gracias por venir en estas circunstancias, y por supuesto a todos vosotros, ¿no? Hoy es un día para nosotros de mucha felicidad, porque celebramos un cumpleaños, ¿no?, todos 5 años. De esos 5 años, pues yo solamente he estado aquí 6, y ya creo que he cogido 6 meses, ¿sabes? Sería complicado, si no sería lo metafísico. Y la verdad es que, bueno, con estos 6 meses he podido darme cuenta, pues, la trascendencia que tiene este centro, ¿no? Hoy yo creo que se puede decir, sin esa exageración sevillana, que el CRAI es un referente dentro de Sevilla, en un sitio donde hay instalaciones muy modernas, ¿no?, y donde se atiende a las personas de otra forma distinta. Yo creo que es motivo para estar orgulloso de esto, ¿no? Y me gustaría, pues, extender ese agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí hoy, ¿no?, que estemos celebrando este cumpleaños, ¿no? En principio, pues, sobre todo desde la concepción, ¿no?, que corresponde a la Biblioteca de Sevilla, haciendo también diseño de un CRAI, ¿no?, que al final fue lo que pudo ser, pero que es algo bastante importante. También, por supuesto, ¿no?, al anterior vicerrectorado de infraestructura, ¿no?, que impulsó la construcción. Por supuesto, al vicerrectorado de investigación, ¿no?, que es de lo que dependemos, ¿no?, y que, bueno, está detrás de todo esto. Pero sobre todo a todas las personas que han hecho posible que el CRAI sea lo que, bueno, como he dicho anteriormente, un referente de la universidad. Lo quiero personalizar en la figura de su director, de mi antecesor, mi amigo, y por supuesto la responsable también, Nati, y la corresponsable, pero en todo lo que hemos trabajado aquí, tanto en la parte de la consejería, del libro, ¿no?, que es una pieza clave en este centro, todos los miembros de la biblioteca, todos los miembros de aquí, personas que han pasado por aquí, que algunas ya no están con nosotros, desgraciadamente, pero todos ellos, pues, cuentan, ¿no?, y todos han aportado el CRAI. No voy a extenderme mucho, ¿no? Vamos a seguir después con lo que es en la presentación del vídeo de 360 grados, y yo estoy ansioso por escuchar la teoría de las curvas, ¿no?, a ver si me consigo enterar de algo. Yo creo que hoy es un día de celebración y estamos en unos momentos en los que creo que la universidad está siendo injustamente tratada, cuestionada, e incluso la Universidad de Sevilla, injustamente, tanto desde el punto de vista social, tanto desde el punto de vista político y, desgraciadamente, también mediático, ¿no?, con las novedades de las fake news que están acosándonos continuamente, ¿no? Yo creo que tenemos que estar orgullosos, ¿no?, no solamente del CRAI, que es motivo para estarlo, sino del conjunto de la Universidad de Sevilla. Esto es la punta del iceberg, pero el iceberg es toda la Universidad de Sevilla, que hemos hecho un esfuerzo enorme de modernización, de adaptación a unos nuevos entornos, y yo creo que eso es algo que nos debería de unir, ¿no?, y estar orgullosos de esto. Yo voy a pasar la palabra, ¿no?, a Manuel, para que nos explique el formato del vídeo 360 grados, que espero que alguno de vosotros haya podido ver, en que desgraciadamente aparezco yo también una parte del vídeo, en inglés y en español, y que creo que forma parte un poco de ese camino de modernización y de adaptarnos a unos nuevos ámbitos, ¿no?, que ahora no solo un poco de otro tipo, ¿no? Si quieres, Manuel, te paso un momento la palabra y después ya pasaremos a la charla. Pues nada, antes que nada, daros las gracias por estar aquí, gracias a la dirección actual y a la dirección anterior del centro por creer en este proyecto, gracias a la biblioteca, por el espacio por venir, el servicio de investigación, el servicio de informática y comunicaciones, que sin ellos no sería posible el trabajo que realiza este CRAI. Y como bien decía él, este vídeo, bueno, pues lo que pretende es dar a conocer el centro, pero de una forma un poco novedosa. El vídeo no hubiese sido posible sin el trabajo de los compañeros técnicos del centro, que son realmente los que han hecho desde guión, las traducciones, la búsqueda de localizaciones. Yo tengo que estarle eternamente agradecido con ellos, porque yo siempre venía con un invento nuevo, no solo con las cámaras, sino con vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto, vamos a mejorar esto. Y bueno, la verdad es que ha sido un placer trabajar con el equipo técnico y el equipo humano del CRAI a la hora de crear el vídeo sin el cual no hubiese sido posible el mismo. El vídeo 360 no es más que un vídeo
que nos va a acercar a lo que cada vez tenemos más en empresa o en las comunicaciones, que es la realidad virtual. Un vídeo que podremos ver de diversas formas desde un ordenador personal, como va a ser el caso aquí, que podremos ver en nuestro dispositivo móvil o que podremos ver con una gafa de las muchas que hay en el mercado de realidad virtual, ¿vale? Se pueden ver en distintas plataformas, desde YouTube a Facebook hasta la propia televisión de la Universidad de Sevilla, pues tiene canales ilimitados. Sí quiero volver a daros las gracias por creer en el proyecto, porque son muy pocos centros en España, o muy pocas instituciones en España, las que tienen vídeos hechos de esta materia. Sin embargo, si nos vamos fuera, sí hay muchísimas universidades y muchos centros universitarios que ya sus vídeos promocionales lo hacen en este formato de 360. Lo comentaba antes con la directora de la biblioteca, mi buena amiga, que si buscamos información de hecho en otras universidades, pues sí encontramos mucho. Y en la Universidad de Sevilla ahora mismo, pues como de forma institucional, está hecho una visita guiada al rectorado, a la visita cultural del rectorado, un vídeo en la Facultad de Medicina, una apertura de curso académico de hace 2 años, que fue la primera vez que hicimos algo, y una visita guiada a una de los centros infantiles de la guardería de la Universidad de Sevilla. Y el último, y no puedo decir lo contrario, sino el más completo, es del CRAE, porque es el que se han invertido más horas, más recursos, y se ha avanzado mucho más técnicamente, tanto en los recursos técnicos que hemos utilizado, como en... es el único, por ejemplo, que está en 2 idiomas realizado, ¿vale? Sin más, que yo me pongo a hablar y no paro, os presento el vídeo y yo digo, se puede ver en otro formato, pero vamos a verlo aquí en el PC. De mi móvil a su vez, ¿vale? Por eso está un poquito más lento. Yo de la Universidad de Sevilla. En este nuevo centro convergen recursos y servicios informáticos y bibliotecarios. Además, contamos con distintos espacios accesibles a disposición de toda la comunidad universitaria. Acompáñenos a conocerlo. Hola, soy Roberto Arán, director de este centro. Os invitamos a que visitéis el CRAE Antonio y también que utilicéis los recursos modernos que tenemos para el aprendizaje y la investigación en la Universidad de Sevilla. También podéis contar con la ayuda del personal, tanto de la biblioteca como de la unidad de servicio, la unidad técnica de información y comunicación, que son unos magníficos profesionales. Si queréis, también nos podéis seguir en las redes sociales o visitar nuestra página web. Sí, os acostumbráis. Antes estábamos acostumbrados a ver mucho de 60, pero de imagen parada. Y aquí estamos combinando vídeos, es decir, la gente entra, lo demás ahí, coge el ascensor, sube su escalera, hace su vida normal, ella se expresa. ¿Veis? Podemos ver el techo si queremos. Esto, por ejemplo, en el rectorado, pues es muy vistoso porque se ve todo el edificio y se pueden ver cosas que no se ven. Aquí se puede ver cómo la gente está trabajando en trabajo en grupo. Si os fijáis, aquí hemos combinado la voz en off, es decir, aquí no aparece la presentadora. Las salas están equipadas con pantallas y mesas electrificadas. Se deben El alumno puede ver realmente qué es lo que se va a encontrar y dónde se lo va a encontrar. Además de la colección digital, en la sala de biblioteca ofrecemos una colección bibliográfica. Aquí están desde gente estudiando hasta gente que aquí va a recoger su libro a la estantería. Investigadores de las facultades de biología. ¿Veis? Es como si yo estuviera inmerso dentro de eso con la gafa, no sé si lo habréis probado con una gafa. Todavía es mucho más espectacular porque parece que estás dentro. Es más, yo recomiendo verla sentada porque te terminas mareando y cayendo. Puedes servirte tú mismo en las máquinas de autopresa. Voy a pegar un poquito de salto hacia adelante, como os digo. ¿Veis? Bueno, está el más, esto soy yo. Aquí está la compi. Vamos a hacer un poquito de... Con un equipamiento tecnológico
innovador e instalación de software a demanda responden a todos los requerimientos formativos de la comunidad universitaria. Contamos con 4 aulas TIC, equipadas con portátiles, servicio de videoproyección y grabación de clase. Hola. 5 aulas de aprendizaje TIC, equipadas además con pizarra digital interactiva. Rompen con la disposición del aula tradicional, ofreciendo distintos escenarios que fomentan la participación del alumnado y permiten la interacción con el profesorado. Desde los seminarios y la sala de videoconferencia y docencia avanzada, podemos realizar grabaciones, emitir en streaming y contactar. El usuario en todo momento va a ver todas las posibilidades que tiene y dónde está. Podemos mostrar nuestro espacio de trabajo. Lectura de trabajo, fin de máster, de grado, etc. Por último, en el TryLab, nuestro laboratorio multimedia, además de autoaprendizaje de idiomas, puedes elaborar material docente, preparar tus presentaciones, crear objetos de aprendizaje y muchas cosas más. Finalmente, no nos podemos despedir sin invitaros a nuestras exposiciones en el hall o a nuestras actividades de difusión científica en el municipio entero, porque el CRAI, Antonio de Ulloa, es también un lugar de encuentro. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales o también en nuestro espacio web Ulloa.com. Recuerda, estamos en el campus de Peña Mercedes. Visítanos, nos vamos a necesitar. Gracias por los aplausos. Simplemente os robo un minuto más. Esto mismo lo podemos ver en cualquier dispositivo móvil, sin ningún software, nada, simplemente con el viendo el YouTube, ¿vale? Pero fijaros que si yo me muevo, puedo o moverlo con el dedo, o si yo me voy moviendo así, si lo movéis, si lo buscáis y lo movéis, vais a ver que es como si estuvieseis dentro. Con las gafas todavía es mucho más virtual y hacer la inmersión mucho más grande dentro del espacio. Pues nada, por mi parte no os entretengo muchísimo más. De nuevo, daros las gracias por creer en el proyecto y a los centros que estáis aquí, servicios, que queráis hacer algo, pues bueno, por venir 25. Aquí están los locos del SAP, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias a Servicio de Audiovisual de Sevilla. La verdad es que es una maravilla de vídeo y yo creo que es una buena carta de presentación. Estoy seguro que muchos centros pues, también existirán y querrán tener otros y vais a tener mucho trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que eso, que tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos, pero tampoco tenemos que caer en la autocomplacencia, ¿no? Y debemos también esforzarnos por seguir trabajando, por tener otros servicios que no tenemos, mejorar la calidad de los que tenemos. Muchas cosas se pueden plantear en la exposición que la íbamos a inaugurar, pero ya hemos pasado aquí a nuestro querido bicicletero. Hemos puesto un poco de la evolución del CRAI, lo que estamos prestando, las actividades que realizamos aquí, y también hemos puesto un último panel en el que queremos ver lo que queremos hacer en el futuro. Y hemos puesto un papelito para que incluso los alumnos, incluso los profesores, los compañeros, pues nos pongan cuáles son los objetivos, ¿no? Realmente, el CRAI yo creo que tiene que estar orgulloso de lo que ofrece, pero tiene también que ser consciente de que no se puede quedar dormido, ¿no? Yo espero que dentro de 5 años pues hayamos avanzado, se haya avanzado tanto o lo mismo que se ha hecho en estos últimos 5 años. Si os parece, pues dejamos aquí ya lo que es la audiovisual y pasamos ya a lo que es una actividad muy querida por nosotros, que es la difusión de la ciencia. Y en este caso, si te vienes Alfonso para acá, yo desde que pisé el CRAI me di cuenta, ¿no?, de la importancia que había tenido Alfonso en toda su gestación, ¿no? Para mí es un referente, ¿no? Y la verdad es que creo que era obligado pues invitarle ya no como director del CRAI, sino como divulgador científico, que es, ¿no?, que normalmente conocemos a los profesores, los alumnos los conocen como profesores, pero no como investigadores y no como cargos académicos, ¿no? No, pues yo creo que los muchos perfiles que nos obliga esta nuestra profesión, ¿no?, a tener, pues creo que es importante, ¿no?, que se conozcan todos ellos. Todos ellos son importantes y ninguno de ellos
debe dejarse atrás en tu carrera académica. Para mí, es un honor y una gran alegría que Alfonso hoy haya querido estar aquí, que es el decano, flamante decano de la Facultad de Matemáticas, ¿no? Que no es poco, ¿no? Y a pesar de eso, pues ha conseguido tener un hueco. Yo estoy ansioso por ver qué consiste eso de la teoría de las curvas, ¿no? Porque mi formación jurídica creo que no va para tanto. Pues, sin más, pues, te dejo aquí que tú se organice, ¿no? para enseñarnos la teoría de las curvas. Y nos agarramos antes de sentarnos, ¿no? ¿Quieres mi cosa? Bueno, vamos. Yo creo que sí, por la grabación. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación más que amable. Creo que se ha quedado claro que somos amigos. Y bueno, pues, ¿qué decir? Que me dice Roberto que me agradece el haber hecho un hueco para estar aquí. A ver, seamos sinceros, no podía faltar. Es que ante una oferta así, no podía decir que no. En fin, no voy a decir que pudiera haber pasado cualquier cosa en la facultad, que afortunadamente no, espero. Pero tenía que estar aquí hoy. Y os puedo ser sincero y os digo que al venir aquí no es que me sienta entre amigos, es que al entrar de nuevo en estas puertas, que es verdad que he tenido un poquito olvidada en los últimos meses, cosa que algunos me habéis recordado, y el volver a veros a todos, con los que empezamos a trabajar hace ya, pues eso, 5 años, la verdad digo, no me he sentido entre amigos, me he sentido entre familia. Con lo cual, pues os tengo que agradecer siempre eso. Para mí, el periodo que tuve aquí en el CRAI como director, cuando abrimos, entre Nati y yo, abrimos este edificio y empezamos a ponerlo en marcha, pues la verdad que fue un periodo estupendo. Yo creo que disfruté mucho esos años, con mucho trabajo, al principio mucha incertidumbre, pero también mucha ilusión, mucha colaboración por parte tanto de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla como del Servicio de Informática y Comunicaciones. Y la verdad que ha sido, yo es algo que siempre llevaré dentro. No solo lo llevaré como una nota, como una línea en mi currículo, sino como una parte de mí, de mi experiencia como persona. El trabajo, ya os digo, con todos vosotros ha sido fabuloso. Después con Marisa, los años que hemos tenido ocasión de trabajar juntos. ¿Qué os voy a decir? En este sentido, pues agradezco también la colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, aquí representado por mi buen amigo Ricardo. Y por supuesto también la colaboración que siempre tuvimos desde el CRAI y que siguen teniendo con los distintos centros, las distintas facultades, en particular pues, con la Facultad de Farmacia y también con Física, con Química y con Biología. Esa colaboración siempre abierta, esas puertas de los decanatos, que ahora somos compañeros, pero que también lo fuimos antes y siempre tuvimos esas puertas abiertas desde el CRAI y para el CRAI. Y que decir tiene que realmente me reconforta y me reconfortó mucho en su día saber que cuando yo me iba a entrar Roberto como nuevo director. La verdad que uno siente, después de haber abierto un edificio, lo siente como suyo, lo siente como su criatura, y me quedé tranquilo. Sabía que por parte del personal quedaba en unas manos magníficas, de todos ellos, pero también por parte de la dirección, con lo cual pues, creo que el barco sigue bien y sigue en su punto. Pues, no sé si le voy a ceder la palabra al señor vicerrector de Investigación, que ha llegado justo a tiempo. ¿Qué tal? Pues nada, hola a todos. Disculpad que no me haya incorporado al principio de los actos. He tenido comisión de doctorado, pero bueno, un placer para mí estar aquí con la decana de farmacia, con la directora de biblioteca y con todos vosotros. Y bueno, cuando me planteó Roberto este acto de quinto aniversario del CRAI, pues deciros que para mí pues, tiene un significado muy simbólico. Cuando yo empecé, entré como director de secretariado en septiembre de 2009, este proyecto se estaba gestando. Había habido una solicitud que se había concedido de la Junta de Andalucía, en la cual se habían puesto en común pues, institutos universitarios de investigación, un conjunto de servicios y el CRAI, todo ello en un edificio que se llamaría Edificio Antonio Duñón. Entonces, cuando yo llegué había una serie de planes, ya, algunos de vosotros lo conoceréis, la planificación que había en aquel entonces, que había unos dibujos muy, muy bonitos, era que iba a ser un edificio subterráneo, era como una montañita parecida de Teletubbies, con una especie de bajo en medio de 4 pisos de altura,
donde iban a estar todos los servicios generales y iban a estar también en el CRAI. Todo aquello fue evolucionando esa idea, pues se pensó en una parcela en la raza, que tampoco la conseguimos del ayuntamiento, y finalmente pues yo creo que llegamos a esta idea, que fue una idea dramática, en dos parcelas que no alteraban sustancialmente el entorno del campus de ciencia, una donde estuvo el sitio Celestino Mutis, que era básicamente un campo de baloncesto, y aquí donde pues ocupamos el distrito entero sin mucho impacto, y yo creo que se hicieron dos edificios funcionales y dos edificios que han funcionado muy bien y que nos han dado lugar a lo que es ahora el CRAE, que pues, es un centro que agrupa la biblioteca de biología, química, farmacia y física. Es un centro de apoyo a la docencia, a la investigación, un centro que tiene también un apoyo TIC muy importante, apoyo a los investigadores, es una idea nueva. Y yo creo que donde ha llegado el CRAE hay que agradecérselo a su director, Alfonso Alfonso, que es director, y por supuesto a Roberto, que ha tomado el camino con mucha fuerza y con mucha ilusión, por supuesto a la dirección técnica, a Marisa, al grupo de personas de biblioteca, al grupo de personas TIC, del CIC, que también participa, y por supuesto pues al grupo de consejería. Es, para mí el CRAI tiene un poquito de analogía, un poquito con el CIPUS, en el sentido de que es algo nuevo, es algo que nace con un componente nuevo, un componente tecnológico, un componente de unión de bibliotecas, y que nace con la ilusión de lo nuevo y que bueno, ha permitido llegar a donde estamos, ¿no? Donde estamos, que el CRAI no es simplemente un sitio de estudio, de apoyo, como digo, a la docencia, a la investigación, sino que tiene muchísimas actividades, y ha ido adquiriendo sus funciones y su capacidad propia, actividades pues las guías de apoyo que ya conocéis, para la docencia, para la investigación, los cursos que serán en formación de competencias para el acceso a la información en las distintas, en los distintos campus, en los distintos centros, el apoyo a la investigación, el apoyo a los cursos de acreditación, de diseño, por supuesto, el contacto con la biblioteca, que ahora comentaré, virus, la unidad de biometría, etc. Y por supuesto también hay una cosa muy importante del CRAI, es que se entronca en el campus como un elemento de impulso cultural, de impulso a la divulgación científica, tiene una gran cantidad de actividades que son impresionantes. Miraba ayer la página web, las últimas que se han hecho, charlas divulgativas, alimentos de futuro, impacto transgénico, jornada de pasan de economía circular, fotografía submarina, hay un ritmo como de una o dos o tres, casi semanal de actividades, y realmente creo que ha cogido lo que es el concepto de biblioteca universitaria y lo ha llevado más lejos con el apoyo TIC y con el impulso a actividades de divulgación y de apoyo a la investigación. Pero evidentemente el CRAI no tiene éxito por sí, no es algo que haya nacido hace 5 años. El CRAI tiene éxito porque nace de la biblioteca de la Universidad de Sevilla. Yo tengo que deciros que para mí, como vicerrector de investigación, en estos 3 años creo, uno de los grandes descubrimientos para mí ha sido la biblioteca de la Universidad de Sevilla, la profesionalidad que tiene su personal, la estructura que tiene tan seria. Cuando tú le preguntas a la directora de la biblioteca o a otras personas de la biblioteca por su opinión sobre algo o alguna idea, ellos contestan con informes. Tienen una estructura que realmente a mí me parece realmente admirable, funciona muy bien. Estudian todo lo que hacen y, lo digo sinceramente, lo hacen todo muy bien. Os quiero decir que, bueno, que CRAI nace de la biblioteca. Nuestra biblioteca, quiero que sepáis que dentro de los rankings de la red de bibliotecas universitarias españolas, está en segunda posición dentro de la biblioteca que tienen más de 40.000 de las universidades, que tienen más de 40.000 alumnos, está un poquito fuerte.
y está en el cuarto a nivel nacional. Nos voy a dar para ir acabando y ya dejar a Alfonso que hable algunos datos que son muy recientes, de hace un mes aproximadamente. Nosotros tenemos en la, bueno, el número de usuarios de la biblioteca es 66.500, tenemos un parque informático de 1.250 ordenadores, somos la universidad española que tiene el mayor parque informático y eso se debe en gran medida al CRAI porque pudimos comprar, no sé si de los 200 o 300 ordenadores cuando nos obtuvimos la subvención del CRAI. El número de entradas en la biblioteca es de 4,5 millones al año, ¿eh? 64 visitas por usuario, quiere decir el número de veces que alguien entra pasa por el torno de la biblioteca. El número, somos la primera de España en ese ámbito. En monografías somos la segunda de España con 2,17 millones de documentos. Visitas a la web de la biblioteca tenemos 4 millones, somos la segunda de España. En préstamos domiciliarios somos la segunda de España y somos la primera en préstamos por usuario potencial, tanto en investigador como en alumnos, 9 préstamos por usuario potencial. El número de documentos descargados es de un poquito más de 3 millones, somos la segunda de España y lo que es muy importante y yo creo que conecta con el CRAI, el número de cursos, somos la segunda de España, 714 cursos de formación que se dan dentro de formación informacional y bueno, mucha otra formación. Y el número de asistentes a formación, somos la primera de España con 24.700. En definitiva, bueno, yo he querido venir para, porque este proyecto es importantísimo en el Vicerrectorado de Investigación, para felicitar a los directores, felicitar a la biblioteca y que sigamos con este modelo y este modelo siga creciendo en nuestra universidad, un modelo de apoyo a la docencia, a la investigación, al estudio, apoyo a la cultura y apoyo a la educación. Muchas gracias a todos. El speaker es Alfonso que nos va a hacer nos va a dar una conferencia que yo no sé muy bien de qué es, agarre si que viene en curva, pero bueno, yo creo que ya es el que tiene que hablar y espero no haberme alargado mucho. Muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias, señor vicerrector de investigación, amigo Julián. Y bueno, pues como decía antes, gracias a todos por haber venido aquí. La verdad me siento bastante sobrecogido porque tengo aquí a mi familia del CRAI, como ya decía antes, y también compañeros del departamento, algún alumno también. Así que bueno, esperemos que esto no quede demasiado mal. Como cuando Roberto me propuso la idea de dar una charla, recogió en cierta manera una invitación constante que me hacía Marisa, que decía que algún día tendría yo que dar una charla de matemáticas, porque aquí se estaban celebrando charlas de física, química, biología, farmacia, pero matemáticas no. Y dije, hombre, matemáticas, vale, estás director, pero no es un centro de referencia del CRAI. Pero yo sabía que tarde o temprano Marisa se iba a salir con la suya y me iba a ver yo aquí en este tan agradable entorno del bicicletero dando esta charla. Por lo tanto, os puedo asegurar a todos que es un auténtico placer. ¿De qué voy a hablar? Bueno, pues la verdad que era un pequeño compromiso elegir un tema porque digo, bueno, ¿qué puedo yo hablar para que sea más o menos comprensible para todos, ¿no? Porque a pesar de lo que pueda parecer, a los matemáticos nos gusta que se nos entienda, ¿no? No nos gusta hacer cosas raras para que no se entere nadie. Entonces, bueno, lo que lo he planteado como una charla un poco de nivel divulgativa. Al final he metido alguna cosita ya también de investigación, porque si está aquí el señor vicerrector, por lo menos, que se crea que uno, a pesar de haber sido director del CRAI y ser ahora decano de la facultad, sigue intentando investigar, ¿no? Que es tan importante. Bueno, pues como decía, he buscado un enfoque divulgativo y en este caso le quise dar un título que fuera algo atractivo. Veo que ha servido porque la audiencia se ha llenado. Y entonces le titulé así, agárrense que vienen curvas. Y lo que pretendo hacer es un pequeño repaso, estoy rápido y más pequeño, a lo que es la teoría clásica de curvas con alguna aportación de esto. No sé si en la pantalla se ve bien, estoy viendo que un poquito se recorta la transparencia del sello, estaba entero, en el original, pero he querido poner así. Pero bueno, espero que me disculpéis. Bueno, lo que primero vamos a ver, si uno quiere hablar en matemáticas de algo, lo primero que tiene que hacer es definir de qué se habla. Si yo ahora le contara a mis alumnos de tercero qué es una curva, pues yo, cosa que estoy haciendo este año, por cierto, pues les diría que una curva es una aplicación que va de un abierto de la recta real en R2 o en R3 y que a cada punto del intervalo le hace corresponder una parametrización. Vale, esto para un alumno de matemáticas es algo absolutamente claro y obvio, espero.
espero que para mis alumnos este año lo esté siendo. Pero la verdad es que muchas veces nos empeñamos los científicos, en particular los matemáticos, por utilizar lenguajes muy elaborados cuando las cosas se pueden decir también de forma muy sencilla. Entonces, si yo quiero definir qué es una curva, pues una curva simplemente la puedo entender como una deformación de una recta. ¿A qué me refiero? Si pintamos ahí una pizarra, yo cojo un trozo de recta, pues simplemente yo la deformo, le doy la forma que yo quiera. De hecho, pues les he robado a nuestros compañeros de la Unitim, les he robado un cable y esto nos sirve como ejemplo de que sería cualquier ejemplo de curva. Si esto lo ponemos lo más tenso posible, esto sería una recta, y ahora si le doy la forma que yo quiera, tanto en el plano como en el espacio, pues tendría distintos tipos de curvas. Y aquí, bueno, ya el intentar hacer a lo mejor una circunferencia, pues me va a salir un poquito imaginativo, pero bueno, aquí ya uno puede ver. La idea sería simplemente esa, cojo parte de una curva y de alguna manera pues la deformo para dar una forma en el plano o en el espacio. Realmente, ejemplos de curvas, pues podemos poner mucho. El primer ejemplo que uno debería tener en la cabeza, obviamente, será, he dicho que deformo una recta, yo soy muy de preguntar a la audiencia, ya lo aviso, ¿no? Esto es deformación docente, ¿no? Bueno, como decía, el primer ejemplo, si uno parte de formar una recta, pues lo primero que podríamos considerar es la recta, ¿no? Como todo el mundo estaba pensando, aunque nadie me estaba diciendo. Otro ejemplo, por supuesto, lo segundo es curioso, porque mis alumnos, cuando yo les pregunto esto el primer día en la introducción del curso, no me dicen la circunferencia, me dicen antes la parábola. Yo creo que eso va por la forma en que se van definiendo los conceptos en bachillerato, en secundaria y bachillerato, ¿no? Se ven antes las parábolas que las circunferencias, me da la impresión. Bueno, por supuesto, la circunferencia sería un ejemplo muy clásico, muy redondito, pero tenemos cosas un poquito más elaboradas. Por ejemplo, esta sería una espiral, esta sería la espiral de Arquímedes, o podemos considerar, esa es una curva que a los matemáticos, que en el fondo somos gente muy romántica, pues nos gusta, ¿no? Esta le llamamos la cardioide, porque tiene forma de corazón, ¿no? Otra ejemplo de curva puede ser esta de aquí. Esta es una curva famosa históricamente, se llama la cisoide de Diocles, tiene unas propiedades geométricas interesantes, pero bueno, de forma un poquito aburrida, ¿eh? Esta también históricamente, la tractriz, también una curva históricamente importante, pero también podemos hacer cosas como esa, ¿eh? Que eso, bueno, pues obviamente todo el mundo pensará que eso se le llama la mariposa. Y de hecho no es difícil trazarla, se traza de un solo trazo, no se hace por parte. Y eso se consigue con un par de senos y cosenos, que para los matemáticos son cosas muy sencillas, pues se dibuja eso, como veis, con absoluta facilidad. Otro ejemplo de curva, a mí me gustan mucho, son las cicloides. Yo las englobo en toda una familia. Y esta es una curva que todo el mundo ha experimentado alguna vez con el coche. ¿Qué cosas raras hacen los matemáticos con los coches? No, no hacemos nada raro a veces. Pero supongo que a todo el mundo le ha pasado alguna vez que se os ha quedado una piedra enganchada en una rueda. El típico chino que se queda pillado en la rueda y que va haciendo ruido cada vez que la rueda va dando golpes hasta que al final milagrosamente se suelta y ya te deja hacer ruido. Eso nos ha pasado creo que a todos. Bueno, si uno lo piensa bien, ¿qué curva, si nos fijamos en esa piedra que se ha quedado enganchada, al moverse la rueda, qué curva describe? Lo primero que todo el mundo piensa es la circunferencia. ¿Por qué? Porque la rueda es redonda. Pero no es cierto. No es cierto. Cuando la rueda va girando sin deslizar, lo que se forma es esa curva que aparece ahí, que se llama la cicloide. ¿Cómo podemos visualizar esto? Pues simplemente, ahí tengo una animación, veis, en verde, chiquitito y verde, se ve, pero confío en que tengan ustedes todo buena vista. Se ve la circunferencia que está girando, la piedra que se ha quedado pillada en la rueda, esa circunferencia pequeñita azul, y como se puede ver, al moverse la circunferencia que rueda, se describe ese arco, que es un arco de una curva muy conocida, se llama la cicloide. De hecho, aquí simplemente yo hablo de las cicloides porque podemos hacer cosas más imaginativas, no solo hacer que ruede por una recta, sino yo puedo hacer que ruede sobre otra circunferencia. Entonces formo lo que se llaman las hemicicloides. Y las epicicloides pues pueden ser como esa, con cuatro pétalos, o pueden tener dos. Esa, por ejemplo, le damos el nombre de la nefroide, porque para los matemáticos eso se parece a un riñón. Pensarán ustedes que nuestro concepto de corazón y riñón en matemáticas es complicado, ¿no? Sobre todo para los biólogos, ¿no? Bueno, también podemos tener cosas como esta, que tienen, en vez de tener una serie de pétalos que se cierran en una vuelta, podemos necesitar más de una vuelta. Todo esto está controlado y depende, obviamente, de la relación entre los radios, entre la circunferencia que rueda y la circunferencia sobre la que se rueda. Incluso podemos tener ejemplos como este de aquí. Esta de aquí es una, también una epicicloide, que no se cierra nunca. ¿Por qué? Porque uno de los radios es irracional. Entonces, eso no se cierra nunca.
De hecho, yo a los alumnos les digo, les pido que me prueben dónde está y se queda el cabo sin cerrar. Ahí si uno lo para, pues se ve. Pero ¿en quién le estoy dando 10 vueltas? ¿Qué pasaría si en vez de 10 vueltas le doy 100? Pues lo que sale es esto. Ahí ya no se ve dónde se queda sin cerrar. Pero queda bonito. Digo, esto no sirve de nada, pero es bonito. Así que bueno, ahí está el ejemplo. Eso simplemente es, ese dibujo tan elaborado, simplemente una circunferencia que está rodando sobre otra, eso sí, unas pocas de veces, 100 veces. Bueno, aparte de estos ejemplos, pues bueno, cuando uno se introduce un poquito más en la teoría de cuerdas, la teoría clásica, hay un elemento que es fundamental para la descripción de las curvas, y justamente el elemento de la curvatura. La curvatura es lo que nos va a diferenciar, como ya hemos dicho, si yo tengo una recta, lo que me diferencia la recta de cualquier otra curva y me diferencia una curva de otra realmente es el concepto de curvatura. La curvatura nosotros también, los matemáticos, tenemos fórmulas para todo, tenemos sus formulitas, según si la curva está parametrizada naturalmente o no, cosas que les dije a mis alumnos hace un par de días en clase, pero también se puede definir de una manera sencilla que todo el mundo entienda. Y la definición es justamente la que ya aparece, se define la curvatura como la variación del ángulo que forma la curva con una dirección fija. Dirán ustedes, pues no se entiende eso tampoco mucho. Bueno, si alguien no lo ha pillado a la primera, con un ejemplo, y con el ejemplo ya se ve seguro. El ejemplo, la recta. Si hemos dicho que la curvatura me va a diferenciar cómo de curvada está la curva, y valga todas las múltiples redundancias en las que caigo, lo primero que uno debe pensar es que la recta debería tener curvatura cero. Exacto. Yo se lo digo a mis alumnos, cuando un profesor pregunta algo, el 90% de las veces la respuesta es cero. Y eso es estadística, con lo cual hay veces que ya pregunto lo que sea y ya me dicen cero. Y a veces acierto. Bueno, pues es cierto que la curvatura de la recta debería ser cero. Con la definición que hemos visto, variación del ángulo que forma la curva con una dirección fija. Si yo fijo esa dirección, la dirección horizontal, la repito en varios puntos de la recta, ahora mido los ángulos, y como ven todos ustedes, como veis todos vosotros, los ángulos son constantes, es el mismo ángulo. Dirán, bueno, el ángulo no es cero, ¿no? Pero si se fijan en la definición, yo estoy hablando de variación. Es decir, el ángulo no varía, por lo tanto, realmente la curvatura de la recta vale cero. Eso en otras curvas no ocurre. Por ejemplo, si pinto la circunferencia, hago el mismo procedimiento de trazar las direcciones fijas y voy midiendo los ángulos en donde se cortan esas direcciones y me encuentro con que en este caso los ángulos van cambiando. Por lo tanto, ahí ya la variación no va a ser cero. Lo que sí se puede probar, pero para eso sí necesitaría mi fórmula, pero lo podemos experimentar también cuando uno va en el coche y deja el volante fijo en una posición, ¿qué hacemos? Empezamos a dar vueltas. No es recomendable hacerlo, sobre todo en la carretera, no es recomendable. Bueno, pues eso lo que nos está indicando es que realmente la variación no es cero, pero sí que es constante. Por lo tanto, la curvatura de la circunferencia es constante. Y de hecho, se prueba muy fácilmente que lo que vale es uno partido por el radio. Y eso también es imaginativamente claro. Cuando uno tiene una circunferencia muy grande, parece que se está curvando poco. Cuando uno coge la circunferencia y va haciendo cada vez más pequeñita, la circunferencia se ha curvado mucho más. Bueno, como decía, la curvatura es un elemento esencial. No solo cada curva tiene una curvatura, sino que tenemos un teorema precioso, todos los teoremas en matemáticas son preciosos, pero este especialmente, que se llama el teorema fundamental de curva, y nos dice que si yo doy una curvatura, puedo encontrar una curva que la tiene como curvatura. El ejemplo típico es una curva que yo digo, tiene nombre de señora mayor, la clotoide. ¿Y esa curva qué verifica? Pues la curvatura que va a tener es que alcanza todos los valores que queramos. De hecho, la curvatura es igual a la longitud de la curva. Y la forma que tiene es esta de allí. Si ven ahí, en el punto donde se cruce la recta, que los matemáticos llamamos origen de coordenadas, los físicos también, por supuesto, los ingenieros también, ahí se ve como esa curva es prácticamente una recta, ahí es plana. Y sin embargo, cuando la curva aumenta de longitud, se va viendo cómo cada vez se va enrollando más en los dos extremos. ¿Eso qué es lo que está haciendo esa curva? Está alcanzando toda la curvatura que queremos. Entonces, cuanto más se alarga, más curvada está. Y eso es lo que verifica la clotoide. Y la define. De hecho, es la única curva, salvo movimiento rígido, que quiere decir que en vez de pintarla en esa pantalla, la pintamos en la pantalla de al lado, es la única que verifica esas propiedades. Bueno, a mí lo que más me chocó cuando conocí yo esta curva es saber que esta curva se utilizaba. Y lo utilizaban los ingenieros de camino. ¿Para qué? Para hacer carreteras.
y uno piensa, bueno, pero de verdad los extremos se utilizan para hacer carreteras. A veces parece que sí. Yo tengo algunas carreteras y uno se piensa que sí, que han cogido eso. Pero realmente lo que verifica es que si yo tengo un trozo de recta y una circunferencia, hombre, lo primero que uno puede pensar es decir, si yo quiero pasar de una carretera recta a una rotonda, pues paso, llego y punto, que es lo que nos pasa siempre. Bueno, pero si no frenas, te comes la rotonda. Eso está pensado, la rotonda está pensada para eso, bueno, para comérsela no, para frenar, es para lo que están pensando. Con lo cual, la idea del que hace la rotonda, y en algunos pueblos hacen muchas, yo supongo que tienen mucha idea al respecto, es que frenemos. Pero si lo que queremos no es ya una rotonda para distribución del tráfico, sino queremos un acceso a una autovía, o queremos que tener un acceso que sea suave, lo que se utiliza son arcos de clotoide. ¿Por qué? Porque si ahí, aquí se ve pequeñito, pero voy a poner otro ejemplo después que se ve mejor. Si ven que ahí en verde está la recta, en azul la circunferencia, y he pintado un trocito rojo que conecta una con la otra. Eso es un arco de clotoide. ¿Y qué nos permite? Nos permite pasar de la curvatura cero a la curvatura que necesite la circunferencia. Y podemos hacer lo que se llama una continuidad geométrica de grado 2, que quiere decir que se está manteniendo la curvatura a lo largo del recorrido. Y eso nos permite no tener que pegar un frenazo. Se ve más claro, por ejemplo, aquí. Aquí tengo una circunferencia más pequeña. Como he dicho antes, si la circunferencia es más pequeña, se curva más. Pero como la clotoide, cuanta más larga es, más se curva, pues lo único que tengo que hacer es coger un trocito más grande de clotoide. Y enlazo perfectamente. Como ven ahí, esta circunferencia podría ser una rotonda de acceso a una autovía. La parte roja es el ramal que me permite conectar y la parte verde pues es el típico, la típica recta de la S30 donde uno se mete siempre que no haya camiones. Que yo no sé qué me pasa a mí, cada vez que me voy a meter hay un camión. Bueno. Si hago una, como ven, si cojo un trozo todavía más pequeño, una circunferencia más pequeña, necesito más curvatura, por lo tanto, simplemente alargo más la clotoide y soy capaz de enlazar con la circunferencia que desee. Porque alcanza... ¡Hombre! Si la circunferencia es muy pequeña, tendríamos que dar varias vueltas, entonces eso más que una carretera parecería un parque de atracciones. Pero bueno. Bueno, esto es un poco lo que iba a contar así con más dibujitos y con más... Alguien está pensando, ¿ahora viene lo malo? ¡No, no! Malo tampoco, ¿no? Pero sí quería, de curvas se pueden contar muchísimas cosas. Esto, lo que estoy contando aquí está a nivel del siglo XIX. Esta teoría clásica se desarrolla y se lleva a cabo en el siglo XIX. Quería hablar de unas curvas un poco particulares, que son las llamadas curvas de Bézier. Y bueno, pues lo que he puesto ahí es la foto de Bézier, porque Bézier es un señor, o era un señor, muere en los años 90. Y estas son curvas ya que se definen en el siglo XX. Y son simplemente curvas polinómicas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada componente de la curva es un polinomio. Este señor Bézier pues, fue una persona muy curiosa porque fue un ingeniero de la Renault. Era un ingeniero de la Renault y definió este tipo de curvas para el diseño, no solo curvas, sino también, sobre todo, superficies, para el diseño de la carrocería de los coches. Entonces se inventa un elemento matemático que es fácilmente manejable para diseñar los perfiles y las carrocerías de los coches. De hecho, no lo hizo él solo. Él lo hizo en la Renault, pero había otro señor que se llamaba de Castellau que lo hizo en la Citroën. Y no está muy claro quién lo hizo primero, porque hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Con la diferencia de que Bézier ha pasado más a la historia porque no solo fue ingeniero, sino que cuando se jubila hace un doctorado en matemáticas. Con lo cual pasa como matemático a la historia. Yo no voy a decir que sea mejor que no, porque aquí tengo algún amigo ingeniero presente. Pero la cuestión es que no solo estaba interesado en trabajar para su empresa, sino que también se interesó en el mundo académico y en el mundo científico. Mientras que de Castellau, simplemente, por lo tanto, Bézier publica científicamente sus resultados. Mientras que de Castellau los mantiene como informes internos de la empresa, como parte de su trabajo. Por lo tanto, tú tienes menos reconocimiento científico. Pero bueno, sí es cierto que los dos contribuyeron. Si le quiero poner ya un poquito de matemática, y esto ya me da miedo, porque Stephen Hawking decía que cada vez que uno mete una fórmula, la audiencia se reduce a la mitad, pues vale, espero que nadie se levante, pero si lo quiero poner en términos matemáticos, pues eso son las curvas de Bézier, eso es algo muy sencillo. Simplemente, sí, sencillo, de verdad. Eso, lo que está diciendo, la primera línea, la primera formulita, lo que me está diciendo es que yo cojo aquí una serie de puntos que pueden estar en el plano, pueden estar en el espacio, o pueden estar en espacio de dimensiones superiores. Los matemáticos nos gustan las dimensiones superiores, aunque no podamos pintarlas. Entonces, estos son una serie de puntos
que yo multiplico por estos elementos de aquí. Y estos elementos que se dan de esta manera, que es sencillita, son lo que se llaman los polinomios de Bernstein. Realmente no es nada muy particular. ¿Por qué? Porque los polinomios de Bernstein es una base de polinomios. Lo que quiere decir, cualquier polinomio se puede escribir de esta manera. Cualquier curva polinómica realmente se puede escribir así. Pero lo interesante son estos sujetos de aquí. Estos P sub I lo que permiten es que son una serie de puntos que si yo cambio, cambia la curva. Y eso es lo que le dio a Bessier, le dio muy buenas propiedades para esas curvas. De hecho, se construyen geométricamente de esa manera. Y esta construcción geométrica que van a estar aquí, ahora les explico en un momento, es lo que se llama el algoritmo de Castellau. Ahí es donde aparece de Castellau. Pero no está claro, hay quien dice que están los papeles cambiados, que las curvas de Bessier las inventó de Castellau y el algoritmo de Castellau es el que inventó Bessier. No está claro, pero bueno, yo los nombro a los dos y así quedo bien con los dos o con sus familias respectivas. ¿Qué es lo que me dice el algoritmo de Castellau? Me está diciendo, si yo cojo un punto aquí, que apenas se ve en la pantalla, otro aquí abajo, este otro y este otro, y quiero trazar la curva de Bessier determinada por esos puntos, estas curvas no pasan por todos los puntos, pasan por el primero y por el último. Y se quedan más o menos cerca de los otros. Entonces, lo que yo tengo que hacer es trazar los segmentos que unen los puntos. Dentro de esos segmentos cojo puntos que se mueven de un segmento a este y de este segmento a este. De esos segmentos intermedios cojo otros puntos que se van moviendo. Y cuando todo se mueve a la vez, el último punto es el que me define la curva. Y aquí esto que estoy poniendo es un ejercicio que hago con mis alumnos de cuarto. Esto lo programan ellos. Y les tiene que salir. Si les sale, le doy medio punto. Si no, le digo cómo se hace y también le doy medio punto. Con lo cual, el medio punto se lo llevan. Y el algoritmo hecho también. Voy a acaparar esto un momentito. A ver si el ordenador responde. Se ha perdido el cursor del ordenador. Ah, es que está la pantalla. Bueno, uno, cuando ya lleva unos pocos años a su espalda, sabe que cada vez que se utiliza un ordenador en clase falla. Falla, con todo mi respeto a los informáticos. Así que ya uno se busca. Primero, vencer el primer momento de pánico, que siempre se tiene, y segundo, intentar resolverlo. Ya está, ya funciona. Bueno, pues aquí lo que traigo es un pequeño ejemplo con otro programita que nos gusta mucho a los matemáticos, entre otras cosas porque es gratis, que se llama GeoGebra, y nos permite hacer construcciones geométricas. Entonces aquí tengo un dibujo, un ejemplo, de lo que sería una curva de Bessier. En este caso, la generan estos puntos, un punto P0, P1, P2, P3 y P4. ¿Qué es lo que hemos dicho? El primer punto y el último están unidos por la curva y la curva tiene un cierto recorrido, más o menos pasando cerca de los demás. Lo bueno que tiene y de la ventaja que se dio cuenta de Bessier es que si uno mueve los puntos, por ejemplo, si intento mover este, pues como ven ustedes, la curva evoluciona y se mueve de acuerdo con el punto. Si muevo este otro de aquí, pues también la curva, espero que esté saliendo en la pantalla, pues también la curva se va moviendo. Con lo cual, esto a Bessier lo que le sirvió era para que él se dio cuenta que simplemente controlando esos puntos, y eso era, desde un punto de vista informático, era bastante sencillo, él podía ir cambiando y darle la forma a las curvas y después a las superficies que le convenía para el diseño de las carrocerías. Y eso fue lo que le dio una potencia de cálculo a estos elementos. Bueno, pues como he dicho que algo de investigación quería contar, hace un par de años una compañera de mi departamento y yo pues nos planteamos lo siguiente. Bueno, las curvas de Bessier están muy bonitas, pero nosotros somos gente muy clásica, nos gusta la teoría clásica de curvas, nos gustan las globoides, las circunferencias, la parábola, la catenaria, estas cosas con nombres propios. Y la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿seríamos capaces de aproximar una curva clásica con una de Bessier para después poder utilizar sus propiedades? Es decir, ¿las curvas de Bessier pueden adoptar la forma o parecerse a las curvas clásicas? Miramos en la bibliografía, buscamos a ver si había algo, siempre hay algo, había artículos, pero en casos concretos, para algunos ejemplos concretos, había aproximaciones de arcos circulares, aproximaciones de hélices, aproximaciones de cónicas mediante curvas de Bessier, pero no encontramos un método general. Como éramos absolutamente novatos en el campo, pues fuimos atrevidos y dijimos, vamos a los métodos generales.
y fuimos más o menos capaces de hacerlo. Entonces, voy a contar un poco por encima lo que hicimos. La idea es, por ejemplo, si yo coloco aquí una circunferencia, un arco de circunferencia, pues la idea que nos planteamos es decir, yo tengo esa curva, que es una curva clásica, la curva azul, y ahora quiero que la otra se parezca a esa. En este caso, hombre, uno lo puede hacer más o menos a mano, no sé si me va a salir bien, pero si muevo este punto de aquí, pues toda se va pareciendo un poquito más. Si muevo este otro, puedo conseguir que se parezca un poquito más. Bueno, se pueden conseguir cosas mejores, pero como ven, sí, si uno moviendo los puntos de manera adecuada, pues puede pensar que se aproxime la curva de Bézier original. Claro, nosotros decimos, no queremos mover los puntos a mano, queremos que esto nos lo haga la máquina, entonces hay que meterle una formulita y queremos que esto salga de una manera más o menos automática. Bueno, para ello, lo que hicimos fue, vuelvo entonces, vale, creo que sí. Bueno, pues dimos lo que se llamaba un método que llamamos aproximación normal. Y la idea es esta de aquí, la idea es, sí, yo tengo una cierta curva, cada punto de la curva, yo defino lo que se llama el vector tangente. El vector tangente pues, es algo muy fácil. Para nosotros es la primera derivada de la curva partida por su módulo. Lo digo para los matemáticos aquí presentes. Pero para el común de los mortales es la tangente de toda la vida. No tiene ningún problema. Dada la tangente, tenemos un vector perpendicular que es el que se llama el vector normal. Y con este vector normal podemos definir una recta que es la recta normal. Entonces, claro, si nosotros queremos encontrar una curva de Bézier que se parezca a la curva con la que nosotros habíamos empezado, tenemos que determinar esos puntos de control quiénes son. Lo que hicimos fue, bueno, pues el primer punto de control está claro que es el primero y el último está claro que es el último, porque hemos dicho que esos no se mueven. Los otros que, como han visto antes, se movían, pues lo que yo voy a hacer es que voy a coger unos pocos puntos a lo largo de la curva, cojo las rectas normales correspondientes y entonces esos puntos los voy a dejar que se muevan libremente en las rectas normales. Y ahora veré cómo los tengo después que ajustar para que se me dé el dibujo que yo quiero. En fin, voy a volver a dividir la audiencia por la mitad porque lo que yo defino es eso. ¿Y eso qué es? Pues eso es muy sencillo, eso es una curva de Bézier que multiplico los polinomios, ¿se acuerdan? Estos eran los polinomios de Bernstein, que son siempre los mismos, y estos son los puntos de control. El primero y el último son los puntos dados, y estos de aquí dependen de unos parámetros, que llamo lambda 1 hasta lambda n-1, nos encantan las letras griegas a los matemáticos, que simplemente tendré que determinar. Bueno, ¿y cómo determino eso? Pues la idea es la siguiente, es decir, si yo, en el dibujo de antes, yo tengo la curva original y tengo la otra curva, entre las dos hay un trozo de plano, hay un trocito de plano que se ha quedado. Si las dos curvas se parecen mucho, ese trocito de plano será cero. Es decir, el área que queda entre las curvas la tengo que hacer lo más pequeña posible. Bueno, pues eso los matemáticos, ¿cómo hacemos eso? Pues metemos algo que se llama un funcional, que es eso, y en este caso es eso, su integral y todo, y esto queda cada vez más matemático. No sé si la audiencia ya va por un cuarto, un octavo, no lo sé, pero que no. Eso es lo que se llama el funcional área. Esto de aquí nos mide, si yo la curva original le he llamado alfa, y esta es la nueva que he introducido, esto nos mide realmente el área al cuadrado de la diferencia de las dos curvas. Por lo tanto, ya digamos, pues esto ya está hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer esa área lo más pequeña posible. Si tengo dos curvas distintas y quiero que se parezcan, el hueco que hay entre ellas, tengo que hacerlo lo más pequeño posible. Eso se llama minimizar. ¿Y cómo minimiza un matemático? Básicamente, hace la derivada de igual a cero. Ya está. Bueno, si yo hago la derivada, es sencilla. Solo sale eso. Eso es fácil. Eso no es nada. No, porque tiene mala pinta. Yo reconozco que tiene mala pinta. Así, cuando uno lo ve por primera vez, hay que cogerle cariño. Como esta gente que tú lo ves y te cae mal al principio, pero después se le coge cariño. Realmente eso es lineal. Eso es lineal, es un sistema de ecuaciones lineales. Igualar a eso a cero es un sistema de ecuaciones lineales. Y eso para los matemáticos es lineal. Por lo tanto, puedo igualar esto a cero y deduzco cuáles son los valores de los parámetros. Porque todo esto parece algo muy grande, pero realmente todo esto es un numerito que la máquina me calcula. Entonces lo meto, hombre, a mano no. A mano no, pero el ordenador sí. El ordenador me calcula este numerito y esto es otro numerito que también me calcula. Luego solo aparece aquí los parámetros, por lo tanto es lineal. Y se resuelve. ¿Y qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos cosas como esta de aquí. Ahí tenemos el primer ejemplo, este fue el primer ejemplo que hicimos. Tenemos ahí un arco, en este caso de parábola.
Y lo que hacemos es que damos una familia de curvas, como veis, esto está moviéndose, este punto se mueve en la recta normal, y para cada punto de esa familia, pues lo que estoy dando es una cuerda que se mueve, parece que está uno jugando a la comba o algo, y la idea del algoritmo es que eso separa, justamente, separa, o sea, la original es la azul, y la que nosotros describíamos era la roja, que como ven se pega mucho. Entonces soy capaz, doy una familia, se va moviendo, y en el momento que me interesa, pues la paro cuando más se parezca. Y eso me lo hace solo el ordenador. De hecho, incluso lo mejoramos después, así. ¿Y esto por qué se parece, por qué está mejor? Porque aquí incluso podemos poner condiciones para que todas las tangentes en los puntos iniciales y finales sean la misma. Y esas condiciones también son lineales, quiere decir que eso lo hace el ordenador en nada, de manera inmediata. El resto del cálculo tarda un poquito, pero lo hace. Y también somos capaces de encontrar la curva que mejor aproxima. Y ya que habíamos empezado antes, o el dibujo que había hecho yo en el ordenador era con una circunferencia, pues ahí le pongo un ejemplo de cómo somos, con el mismo método, capaces de aproximar la circunferencia. Lo que hacemos simplemente, lo dividimos en cuatro trozos y cada uno de ellos, pues, lo aproximamos con este método y somos capaces de dar una curva de Bézier que se parezca a la curva original. Bueno, aparte del divertimento matemático, los matemáticos nos gusta mucho divertirnos con estas cosas, ponernos retos y yo puedo decir que este tema a mí me gustó mucho porque yo estoy acostumbrado a trabajar en cosas que no podría contar aquí. No es por nada, sino porque mi trabajo habitual es en dimensión 5 o superior. Y eso contando es complicado. Pero cuando puedo contar algo así que se ve, que uno hace dibujitos con el ordenador, pues es agradable. Pero aparte de eso, aparte de que es bonito y que es agradable, pues le estamos intentando sacar punta a esto. Ahora mismo participamos en un proyecto europeo, no exactamente con esto, pero con un tema parecido, también de lo que se llama modelado geométrico. Y en cuanto a este tema en concreto, pues este método hemos visto que es bastante versátil, porque la idea es sencilla, la idea es que yo tengo una curva original, la modifico y ahora le meto un funcional que quiero que me haga algo. En este caso el funcional es el área, y minimizo el área. Pero por ejemplo estamos ahora planteándonos qué pasa si en vez de ese funcional le metemos el funcional bending, que se llama, que lo que me dice es los puntos críticos, los puntos donde se minimiza el funcional, son las llamadas curvas elásticas, son las de menos energía en el espacio, es un concepto eminentemente físico, que ya describió Euler en el siglo XVIII. Eso es justamente cuando yo cojo un cable como este de aquí y lo dejo libre, según la rigidez que tenga el cable, la forma que adopta no es caprichosa, sino siempre la naturaleza intenta adoptar la forma de mínima energía. Mantener algo en tensión cuesta, de hecho hace falta una fuerza. Si yo mantengo algo en tensión y lo suelto, busca siempre la posición de equilibrio. Pues esa tensión es lo que se llama el funcional bending. Cuando se minimiza, da una familia de curvas elásticas. Bueno, pues nosotros estamos planteándonos con este método, aplicando también a eso, y ser capaces de hacer evolucionar una curva cualquiera hacia una posición de mínima energía, mediante el funcional, proceso de optimización de ese funcional. Y también estamos con un antiguo alumno de la facultad estudiando un problema que sería lo que hemos llamado la mejora aerodinámica. Es decir, si yo parto de una cierta curva o superficie, porque esto se realiza muy fácilmente para superficie, funciona igual, pasa un poquito más largo de montar. Si yo parto de una cierta curva o superficie, ¿cómo puedo hacer que sea aerodinámicamente más eficiente? Es decir, que oponga menos resistencia al flujo del aire. Y la idea es que estamos aplicando la misma. Cojo una curva, la aproximo con una curva de Bézier, con unos parámetros, y ahora le aplico otro funcional. En ese caso, pues lo que hago es ver cuál es el ángulo de incidencia con la corriente de aire, y minimizo ese ángulo. A ver, cualquiera podría pensar, hombre, eso se vende a Airbus y te hace millonario. Nosotros somos un grupo de geometría fundamental. Geometría pura. De aquí a que le podamos vender algo a Airbus pasarán siglos, pero bueno, algo estamos ahí, quién sabe, quién sabe. No creo, pero bueno, por lo menos nos divertimos de camino. Bueno, pues esto es, como me dijeron de que era más o menos media hora, pues creo que me he pasado un poquito, como todo speaker se debe pasar un poquito, si no parece que no ha tenido interés de la charla, con lo cual acabo ya. Y simplemente, pues sí quería, por supuesto, felicitar al CRAI, Antonio Ulloa, por su 5º aniversario. Y, por supuesto, a todos aquellos y aquellas que tanto han luchado y que siguen luchando, a todos los que estáis hoy en día, todo el personal, personal de biblioteca, personal de informática y comunicaciones, personal de consejería, a todos vosotros, con los que tan a gusto trabajé durante estos años. A los que os prometo que alguna vez más vendré a visitaros, que es verdad que me habéis dicho mucho que os tenía muy abandonado, que es cierto. Pero supongo, amiga María, que uno le coge el truco al decanato, ¿verdad? ¿O amigo Antonio? No, vale. Pues yo esperaba que me dijerais que sí.
Vale. Que esto, que mejora el nivel de ocupación, disminuye o uno le va cogiendo el truco. Bueno, pues si no, intentaré de todas formas hacer algún hueco y poder venir a saludaros más, porque digo que ha sido un día para mí muy agradable, muy emotivo y, por supuesto, muchísimas gracias. Me despido con una curva que le llamo la sonrisa matemática, realmente es una catenaria, pero queda bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos, la verdad es que yo creo que no difícilmente se puede imaginar un mejor broche para este cumpleaños, ¿no? Habíamos pensado poner un pintacara, pero el plan propio de investigación no lo financia. Lo que sí ha financiado son las sillas en las que estamos aquí, que nos va a facilitar en el futuro pues organizar este tipo de actos, que tenemos realmente un entorno que es magnífico, y así las obras de biología pues incluso mejoradas, ¿no? Y lo que sí quiero hacer, bueno, por supuesto agradecer a Fosso la charla, a las autoridades que he tenido, el director, el señor decano, el director de la biblioteca, a vuestros compañeros, a los miembros del CRAI, a todos vosotros, y invitaros, ¿no? Que como dice Alicia del País de Maravilla, hay un día que cumple años, pero todos los días son no cumpleaños, ¿no? Y esa es un poco la normalidad que tiene el CRAI, y muchas gracias por venir a todos.